Hola otra vez, señor Garvey. Señor, perdón. Hola otra vez, señores. No, señor Garvey, aquí otra vez para terminar, para finalizar el sol y la luna. El cuento en Teotihuacán de dos dioses. Uno viejo, nano, otro joven, teku. El viejo era humilde, el joven era arrogante. Y una nota personal, ¿no? Mi esposa, ¿no? La señora Garvey, ella piensa que esta camisa es la camisa más fea del mundo. Yo, personalmente, a mí me gusta, ¿no? Color goes with my hair, ¿no? ¿Qué piensa? Entonces, perdón, broma, ¿no? Entonces, vamos a continuar. El momento hace muchos años. ¿Dónde? En el gran salón. Están en el gran salón en Teotihuacán. Y los dioses están colaborándose y tratando de solucionar el problema, cómo dar luz al mundo. Los dioses están listos, están preparados, ya tienen dos voluntarios. El primer voluntario fue Teku y recibió mucho aplauso. El segundo voluntario fue Nano. No recibió mucho aplauso. Y están en el gran salón. Los dioses están preparando. Y los dioses están preparándose para la ceremonia de dar luz al mundo. Algunos dioses están meditándose. Algunos están meditándose. Otros están preparando ropa fina, como mi camisa fea. Y durante las preparaciones, los dioses Teku y Nano tuvieron que decidir la decisión, quién va a echarse en el fuego y sacrificarse primero. Después de unos instantes, Teku se levantó. Y Teku estaba listo para sacrificarse, ¿no? Los dioses encendieron un fuego, una hoguera. Una hoguera es un gran fuego, es un fuego grande. Aún más grande, un fuego enorme. ¿No? Encendieron, ¿no? Encendieron el gran fuego y Teku está listo para sacrificarse. ¿Qué hace Teku? Teku se levanta y se acerca, no entra, se acerca la hoguera, pero está muy caliente, entonces se retira. Teku trató una segunda vez, se acercó la hoguera, más cerca, qué caliente, qué calor, se retiró. Lo hizo tercera vez. La cuarta vez, Teku se acercó a punto de entrar, pero no puede. Él dijo, no pudo, y se retiró. Teku no pudo sacrificarse por el calor del fuego. Después de un momento de silencio, sin decir nada, no dijo nada. ¿Qué hace Nano? Nano, el segundo para voluntarse, Nano se levantó y Nano caminó calmadamente, tranquilamente y entró, no se echó, se acostó vertical, no, se acostó horizontal, no vertical. Nano se sacrificó y se acostó. Acostándose en el fuego. Y Nano fue el primero para sacrificarse. Cuando Teku se voluntó y Teku dijo, yo puedo sacrificarme, Teku recibió mucho aplauso. Nano no. Pero cuando Nano se acostó calmadamente, tranquilamente, cuando entró en el fuego, en la hoguera, recibió mucho aplauso, ¿no? Más aplauso que Teku. Finalmente, Teku, motivado por las acciones de Nano, Teku se levantó y Teku
Tecu, perdón, Boeing se echó en el fuego. Tecu fue el primero para voluntarse, pero el segundo para echarse en el fuego. Los dos dioses se voluntaron para sacrificarse y dar luz al mundo. Después de unos momentos, Tecu está muerto. Nanu, está muerto, no está vivo. Después de unos momentos, los dioses esperaron. Y después de unos minutos, los dioses salieron del gran salón. Salieron del gran salón. Estaban afuera, como en el bosque, con los árboles. Y los dioses miraron al cielo. Y buscaban, ¿no? Los dioses buscaban luz. Por fin, finalmente, ellos miraron el sol. Primero el sol. Y un dios dijo, oh, el sol tiene que ser Nanu, porque Nanu se voluntó primero. El sol es Nanu, el sol y la luna. Después de unos minutos, ¡piu!, apareció la luna, la segunda luz. Otro dios dijo, oh, porque Tecu se sacrificó después, la luna tiene que representar a Tecu. La luna es Tecu, Tecu es la luna. Se sacrificaron y se transformaron en el sol y la luna. Cuerpos, no mi cuerpo, cuerpos celestiales. Pero había un problema. Los dioses, mirando al cielo, pensaban, no es justo, no es correcto. Nanu se sacrificó primero. Y la luz del sol es tan brillante como la luz de la luna. No es justo. Porque Nanu se sacrificó primero, la luz de Nanu tiene que ser más brillante, ¿no? Más luz, más volumen. Y la luz de la luna tiene que ser menos brillante. Para solucionar el problema y terminando el cuento, un dios agarró a un conejo. Perdón, señores, no es un buen conejo. Half rabbit, half Great Dane, perdón. Un dios agarró el conejo y echó el conejo al cielo. Y el conejo voló y voló y voló y el conejo golpeó. ¡Boom! Perdón. ¡Boom! La luna. Sacrificaron el conejo para dar luz al para disminuir la luz en la, de la luna. Y señores, en la luna tenemos evidencia del contacto del conejo. Permítame, perdón. En la luna vemos las huellas del conejo. Como los pies, como los zapatos, las patas del conejo. Entonces, cuando una persona mira la luna y ve qué, no ve, ve las huellas, dice, ¿qué es esto? Son las huellas del conejo, porque un dios tiró el conejo a la luna para bajar la luz. El sol representa a Nanu, la luna con menos luz representa a Tecu, Tecusistecatl, y es el cuento del sol y la luna, un cuento de Teotihuacán. Gracias por escuchar, señores, y vamos a hacer muchas actividades con el sol y la luna. Hasta la próxima vez. Gracias por escuchar. Chao.